Estamos en su programa Factor E Televisión, el programa de las empresas, la economía y los liderazgos. Hoy es jueves 5 de julio de 2018 y estamos transmitiendo por la plataforma digital de Ensenada en La Mira TV. Hoy aquí en Factor E vamos a entrevistar a Alfonso Rosiñol de Becky. Él es presidente de la Cámara Nacional de, las Industrias Pesqueras y Acuícola de Baja California. Vamos a platicar con él acerca de las funciones de la Cámara, acerca del estatus de la industria pesquera, de la actividad, de la problemática. Va a estar muy interesante. No se vaya. Estamos aquí en Factor E Televisión. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Franco y los invito a que sintonicen Salud Diaria cada martes y jueves en La Mira TV, donde tendremos diversos temas de salud por parte de nuestros especialistas. No lo olvide, martes y jueves, 20 horas. Ya estamos de regreso aquí en Factor E Televisión y, como lo anunciamos, está en el estudio Alfonso Rosiñol de Becky. Ya me estaba confundiendo con don Alfonso Rosiñol Literas. Un saludo. Él es presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Acuícola. Hoy vamos a platicar justamente de lo que hace esta institución gubernamental, no, del sector privado. ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su misión? ¿Quiénes la constituyen? ¿Cómo opera en Baja California esta cámara para quienes no están familiarizados? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Un gusto saludarte, Arturo. La Cámara de la Industria Pesquera y Acuícola es justamente donde se unen todos los empresarios, principalmente pescadores y acuacultores, pero también hay otras empresas que participan en el sector, como lo pueden ser algunos proveedores de la industria, pero principalmente somos pescadores y acuacultores que estamos buscando el llevar los intereses en común para el bien de nuestro sector. Esto tiene que ver desde las acciones que pueda haber de gobierno, leyes que pueda haber internacionales, cuestiones que estén sucediendo con alguna de las especies, cambio climático, y ahí es donde nos juntamos, platicamos, vemos y se toman decisiones, y de ahí se actúa en conjunto por el bien del sector. Actualmente en la Cámara, en la Delegación Baja California, somos 38 empresas las que estamos trabajando.
hay empresas de la mayoría de las pesquerías que están en nuestro estado. Atún, camarón, ostión, sardina, abulón, hay un poco de todo. Y lo que hacemos es justamente trabajar por el bien del sector. Bien, ¿qué tanto pesa la industria pesquera de Baja California en el entorno nacional? Bueno, Baja California forma parte de la sección que produce el 60% de la pesca del país, junto con Sonora, Sinaloa y Baja Sur. Entre esos cuatro estados se pesca el 60% de la captura nacional o de la producción, porque no todo es captura por la acuacultura. Y estamos hablando de que entre los cuatro estados son más o menos 1.300 a 1.400 millones de toneladas al año. 1.400 millones de toneladas al año. Sí. Esto en términos de ingresos para el país, ¿qué tanto representa? ¿Con qué otro sector lo podemos comparar? Mira, es difícil compararlo. Tenemos un problema en la forma en que se nos evalúa como industria. El INEGI cuenta como pesca solamente lo que vale el pescado en el muelle o en la playa. Pero ese es solo el comienzo de lo que es el valor de esta industria. Entonces, los datos oficiales hablan que estamos entre el 1 y el 2% del PIB anual del país. Pero la realidad es que cuando simplemente un pescado, por un proceso muy sencillo que se le dé, ya vale más o menos el triple al cuádruple de lo que valía en el muelle. Entonces, ese 1% empieza a convertirse 3, 4 según el número el tipo de valor agregado que se le dé. Y esto puede ser incluso cuando se habla de peces vivos. Un pez vivo vale una cosa en la playa, pero una vez que haces todo lo necesario para poder transportarlo de manera viva a un destino que puede ser del otro lado del mundo, en Asia, por ejemplo, pues su valor ya no es el mismo. Entonces, ya nomás en el hielado y el empacado ya le cambia el valor. Sí, desde que lo tienes que tener en una planta para ajustarlo, para que pueda aguantar el viaje, o sea, desde que se hace todo ese tipo de labor, entonces... Estamos hablando de una industria que vale mucho más de lo que el INEGI dice que valemos, por este sencillo detalle. Aquí una cosa que busca la Cámara es que se busque el cambio en la forma en que somos evaluados por el INEGI, para que realmente sepamos cuál es el valor de la pesca oficial, porque ahorita todo eso que sucede después lo meten en industrias varias. Entonces nos perdemos, nos mezclan con otras cosas y se pierde. Y pareciera que la pesca vale muy poco, pero esto es porque ese es solo el primer paso. Realmente la mayoría de los empleos que tienen que ver con la pesca son generados a través de las plantas. O sea, la labor que te hacen unos cuantos pescadores en un barco se empieza a transformar en cientos o miles de trabajos en puerto. Todo lo que es el proceso para transformarlo, para darle un valor agregado, todo lo que implica los transportes, los empaques... lo que se usa para la sanidad e inocuidad de las plantas, todo eso pues es un sector mucho más grande de lo que el INEGI dice que somos por este factor de cómo somos evaluados. Pues de verdad que es muy importante, creo que es tan importante como pudiera ser el tema agropecuario, la agricultura, la ganadería, ¿no? Porque, bueno, tratándose de una actividad primaria, pero además una actividad primaria que le da de comer al país, ¿verdad? Es importante desde la perspectiva económica, desde todo lo que genera en términos de todas estas actividades económicas que impactan, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay algunas políticas públicas que inciden decididamente en esta actividad. Recordamos que hace algunos años pues había una Secretaría de Pesca, sí, ¿no? Había un banco inclusive de fomento a la industria pesquera, Banpesca. Hoy, ¿de qué incentivos cuenta la industria pesquera? ¿Qué políticas públicas se requieren para potenciar esta actividad? Pues mira, ahorita actualmente pertenecemos a la CONAPESCA, que es la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura. La CONAPESCA está dentro de esa garpa. Como bien mencionas, somos un sector muy importante para el país, porque generamos alimentos. Y generamos alimentos que son de muy alto valor nutricional y en muchos casos de un precio muy accesible.
Entonces, la importancia al país no va solo en lo que generamos como dinero, sino en lo que aportamos en otras índoles que tienen que ver con el bienestar del país, con la seguridad y alimentaria que necesita tener este país. Entonces, la CONAPESCA actualmente está dentro de la SAGARPA y esto tiene sus implicaciones que, por ejemplo, el secretario pues atiende cuestiones que son de agricultura y de ganadería, pero es un comisionado el que atiende la cuestión pesquera. Ni siquiera llegamos a su secretaría, ¿no? No, exactamente, es un comisionado. Entonces, su peso pues es menor a la hora de que otras secretarías están tratando de tener relevancia en cuestiones que son de este sector. Esto nos está pasando actualmente. El secretario Paquiano de la Semarnat está declarando áreas naturales protegidas básicamente sin estudios científicos que lo soporten y sin tener la participación de todos los sectores involucrados, como es el sector pesquero. Y esto estoy hablando no solo la pesca industrial, sino de la pesca ribereña. No se nos consulta, no aportamos, no damos nuestras opiniones o nuestras sugerencias de cómo se podría manejar mejor la sustentabilidad y la conservación de ciertas especies, que ya lo hacemos y que pareciera que ellos creen que no se hace por declaraciones que hacen. Entonces, a la hora de que el secretario Paquiano sale a hacer una declaración, pues tiene un peso diferente que cuando sale el comisionado Mario Aguilar, a quien le agradecemos que ha hecho un gran trabajo, pero no tiene el mismo peso que un secretario. Muy bien, eso es muy importante destacarlo, lo vamos a hacer después de este brevísimo corte. No se vaya, estamos aquí en Factor E Televisión. En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. Sintonizarnos en tu programa Destino Ensenada, Bodas con Lupita Cordero, en tu canal en La Mira TV. Ya estamos de regreso aquí en su programa Factor E Televisión, en la entrevista con Alfonso Rosiñol de Becky, él es presidente de la CANAIMPESCA a nivel de Baja California. Un punto importante es para el tema de la pesca en Baja California el valor de las especies, ¿no? Tengo entendido que manejamos en esta entidad pues las especies de mayor valor, ¿no? Esto significa pues divisas para el país mayoritariamente, pero por el otro lado también tenemos las especies que de menor valor, pero que significan una enorme aportación nutricional para el país, ¿no? En términos de proteínas a precios muy accesibles. Cualquiera con 15 pesos compra una latita de atún y ya resolvió una comida del día, ¿no? Así es. O con 20 pesos compra una sardina de estas ovaladas y ya resolvió la comida de dos o tres personas del día. Así es. Entonces,
Tenemos estos extremos y de ahí un tanto la importancia de esta actividad, que está entre que le aporta divisas al país y le aporta alimentación accesible y de calidad a la población. Así es, tienes toda la razón. En Baja California tenemos una gran diversidad de especies que se capturan. Son muchísimas. Si las tratara de decir todas, probablemente se me va alguna por lo mismo que es tan vasto. Y tienes toda la razón, 7 de las 10 especies más valiosas las tenemos aquí, como lo es el abulón, la langosta, la aleta azul, el erizo, ¿no? Por mencionar algunas de ellas, 7 de las 10 más valiosas las tenemos en nuestro estado. Entonces, todas esas especies e incluso algunas de menor valor son exportadas. Hay una gran cantidad de lo que hacemos es exportación. Surtimos el mercado nacional con la mayoría de los productos que se nos piden, está abastecido básicamente al 100%. Claro, hay otras especies que no las tenemos y esas son las que a veces son importadas. Pero son por variedad, no por cantidad. Exactamente. O sea, de las especies que se piden que tenemos, las surtimos de manera nacional y el resto es exportado. Entonces, en todas las especies, tanto las de gran valor como las de menor precio, generan una gran cantidad de divisas, tanto para directamente para Ensenada, como para el estado, como para el país. O sea, esto no solo sucede en Baja California, sino con la cámara pesquera a nivel nacional, más bien con la industria pesquera a nivel nacional. Entonces generamos muchas divisas, es una entrada muy fuerte de divisas las que genera nuestro sector. Son miles de empleos los que tienen que ver. Se habla más o menos de 300,000 pescadores, más toda la gente que empleamos en plantas, estamos hablando de a lo mejor más o menos 2 millones de personas que son influenciadas directamente por la industria pesquera. Sí, directo, ¿no? Aparte de toda la proveeduría y toda esto es simplemente hablando de plantas pequeñas, plantas grandes, pescadores, transportes, todos esos empleos que son necesarios para que pueda llegar el pescado del barco y de la panga a la mesa de los mexicanos. Y como bien mencionas, tenemos especies que son, digamos, baratas, pero son de un valor nutricional muy alto, como la sardina, el atún. Esos son grandes, aportan fuertemente a lo que es la proteína que necesita consumir una persona al día. Son altos en omega 3, son altos en omega 6, tiene una gran cantidad de vitaminas, grasa, de la que se llama la grasa buena, porque estimula al organismo. Y estas, como bien mencionaste, con poco dinero, pues son muy accesibles. Alfonso, ¿cuál es la relación entre la pesca natural, digamos, ¿no? La pesca mar abierto y la producción acuícola, ¿no? Porque esta relación está cambiando, ¿no? Sí, actualmente la acuacultura está creciendo muy fuertemente, aunque el sector pesquero y acuícola está creciendo en general. Si no mal recuerdo, se habla de que tuvo un crecimiento del 18% del año pasado a este año, muy por encima de lo que es el crecimiento nacional. Eso es lo que creció la industria pesquera y la acuícola. Y en mayor medida la acuacultura. ¿Esto es en Baja California o en el país? No, en el país. ¿Y en Baja California? No tengo el dato exclusivo de Baja California, pero andamos muy parecido a la media nacional, incluso en ciertos factores un poco más arriba. Entonces, la acuacultura está creciendo muy fuertemente. En Baja California tenemos, si no mal recuerdo, 3 o 4 áreas de aguas certificadas. Esto es que fueron evaluadas en sus condiciones, en su sanidad, y son certificadas de que son perfectas para poder cosechar alimento para la gente. Entre ellos, lo que destaca en volumen muy alto está, por ejemplo, los ostiones. La industria ostionera trabaja en todas estas zonas certificadas y el volumen de producción va creciendo muy por encima de lo que es la producción de ostión silvestre. ¿Por qué? Porque se tienen los laboratorios para las semillas, porque se tiene ya desarrollado la tecnología para llevarlo a cabo. Actualmente, a nivel nacional, está acercándose a ser ya casi 1-1 lo que es la producción pesquera y lo que es la producción acuícola. O sea, ya básicamente la mitad de la producción es generada por el sector. Esto es una buena noticia, ¿no? Porque finalmente pues la naturaleza es finita, ¿no? Sí. Sobre todo en una población que todavía está creciendo, sí, como la nuestra. Ahí yo quisiera plantear otro tema que tiene relación con
el potencial de crecimiento que todavía tenemos con relación al mercado. Es decir, si los mexicanos estamos consumiendo lo que debemos de consumir de pescado con relación a otros alimentos. De eso, si te parece, después de este brevísimo corte. Muy regresamos. Bien. Para todos los que saben lo que es bueno, yo les recomiendo solamente lo mejor. Todos los lunes tenemos el programa de la buena salud. Con la hora sana de la semana, que le dará a conocer todos los protagonistas que desde 1980 trabajan en beneficio de su salud. La hora de la buena salud en punto de las 6 de la tarde, aquí en este su canal de televisión digital, en La Mira TV Ensenada. Ya estamos de regreso aquí en Factor E Televisión, el programa dedicado a las empresas, la economía y los liderazgos. Estamos platicando con Alfonso Rosiñol de Becky, presidente de la Canaimpesca a nivel Baja California. La pregunta era si el consumo per cápita del país es el que debe de ser. Estamos por debajo, por encima de la media a nivel internacional, por un lado, y si es necesario fomentar más el consumo de productos del mar. Mira, actualmente ha crecido mucho el consumo per cápita durante la administración actual, y esto se lo reconozco al presidente Peña Nieto, así como al comisionado Mario Aguilar. Ha subido de más o menos 9 kilos por persona a 12.6, si no me equivoco, es la cifra más reciente, kilos por persona anual. Es un número, pues claro, subió significativamente. Para la salud de la población mexicana es algo muy, muy bueno. Pero estamos muy por debajo de otros países que tienen incluso menos litorales que nosotros, como los grandes consumidores que son Japón y España. Yo creo que si el consumo en México estuviera cerca de los 18 kilos por persona, la salud del país sería mejor de lo que es todavía en este momento. Con estas especies podemos combatir el hambre y podemos combatir los problemas de obesidad. O sea, los dos problemas que ha habido recientes de índole nacional podrían ser llevados a cabo o subsanados por medio de la industria pesquera. Entonces, sí hay mucho para dónde crecer. O sea, la obesidad pudiera tener un retroceso si tenemos una mega campaña como aquella de que hay que consumir atún, ¿no? Sí, exacto. Que se generalizara en términos del resto de especies, ¿no? Exacto. Como, o sea, famoso pollo del mar, ¿no? Sí, la tilapia. Podríamos combatir, tanto la desnutrición por lo accesible que son los precios de muchos productos que tenemos, y por la parte de nutrición, pues bajaría la obesidad también. Entonces, estos dos pueden ser atacados si le damos un mayor enfoque al sector pesquero y acuícola de nuestro país. Ahora, mencionabas que los productos son finitos. Bueno, aquí hay una... Ya hacemos nosotros labores que tienen que ver con la sustentabilidad a futuro de nuestras especies. Por el lado acuícola, pues claro, se van generando a través de laboratorios de semillas, se va generando lo que se va produciendo. Pero en el caso de la pesca, en alta mar o de la pesca ribereña, se tienen planes de manejo en todas las pesquerías legales. Claro, la pesquería ilegal se va por su lado y ahorita entro en ese tema. Pero la pesca legal es regulada de diferentes maneras. Tenemos planes de manejos. En algunas especies tenemos la talla mínima de captura, que significa que el pescado llegó a una cierta madurez con un cierto tamaño y ya se reprodujo. Entonces, lo que ya estás garantizando es que ya va a haber algo que viene atrás de él. En otras especies se maneja por cuotas.
Entonces se dice, ¿sabes qué? Pues existe un cierto número, te permito pescar un porcentaje de ello y con esto mantienes el futuro. Y en otras especies se manejan vedas, con las cuales estás garantizando que durante el periodo de reproducción los dejas tranquilos. Entonces, mediante estos tipos de mecanismos, en algunas especies hasta se tienen dos de estos sistemas. De esta manera, estamos garantizando que hay una sustentabilidad a futuro. Contrario a lo que se está manejando en algunos medios y por algunos ONGs ambientalistas que dicen que hay una sobrepesca. Pues no, estamos llevando a cabo una pesquería. Incluso si se ve los números de lo que se pesca ahora contra lo que se pescaba algunos años, son números muy similares. Entonces esto significa que se sigue manteniendo, se sigue reproduciendo la especie y seguimos teniendo un aprovechamiento adecuado. Por ahí se ataca también que producimos alimento para ganado, en especial la sardina, la sardina de Sonora y de Sinaloa, que es utilizada para hacer harina de pescado y dársele de alimento a ganado, a pollo. Pero esto a la vez se está traduciendo en alimento. O sea, aunque se lo demos a comer a una vaca o a un puerco, a su vez esa vaca o puerco va a agarrar un cierto peso que va a ser consumido por un humano. Entonces, no hay aquí, no estamos peleados, no lo estamos haciendo para destruirlo. Incluso ciertas de estas empresas ambientalistas, porque son empresas, ellos están buscando ganar dinero a través de conservar a las especies, están buscando fondos y por eso es que salen a decirlo, pero a la vez fomentan en algunos casos la minería, cuando la minería es así, acabaría con todo lo que esté a su paso. Si hay un problema minero en el agua, se va a esparcir a todo lo que esté alrededor de ese problema, como lo han sido los problemas en plataformas petroleras. Acabas con todo el alrededor. La pesca no se maneja de esa manera. Bien, nos quedan alrededor de 3 minutos para platicar un poco de esta tendencia a vedar los mares, las costas, ¿no? Sí, justamente es a lo que me refería. Están declarando, el secretario Paquiano a través de la Semarnat está declarando áreas naturales protegidas a diestra y siniestra, sin tener estudios científicos de exactamente qué es lo que se va a conservar o que tenga algún problema ya la especie que se encuentra ahí. Y estamos hablando de extensiones gigantescas de territorio, donde incluso podrías hacerlo, si se hiciera más manera más puntual sería más efectivo. Pero volvemos a lo mismo, ¿por qué es que al parecer todo lo que nos indica, porque tanto en la ley de biodiversidad permitía la minería y en estas declaraciones de áreas naturales protegidas hay indicios de que van a permitirlo? ¿Qué significa? Pues que quieren sacar al pescador para que no veamos el daño que está haciendo esta industria a los mares. Esa es la realidad de lo que viene detrás, hasta por lo que podemos ver. Porque una manera de conservar no es sacando al pescador. El pescador es el mejor aliado. El pescador está interesado en que sus especies estén siendo sustentables, ¿no? Sí. Que siempre haya. Entonces, la pesca ilegal llega y agarra lo que se encuentre. Si estaba chiquito, si estaba grande, si estaba en veda, no le interesa. Saca lo que puede y se lo lleva. Y lo comercializa como puede, en las condiciones que puede. No son ni de sanidad o inocuidad adecuada. En cambio, si mantienes al pescador en la zona, en lugar de lo que está haciendo ahorita la Semarnat, de sacar a los pescadores y dejar las áreas libres y sin protección, llegan los ilegales y pescan lo que quieren. Si tú tienes a los pescadores allí, el pescador te va a avisar, oye, aquí está una panga ilegal, oye, aquí están usando un arte de pesca no permitido. Y ellos serían los que denunciarían, podría llegar la autoridad y arrestar a estas personas que están saliéndose de la ley y atentando contra el futuro de las pesquerías. Pero en cambio, nos están sacando, se están quedando las áreas, no hay suficientes inspectores para vigilar las áreas y los pescadores ilegales, la pesca furtiva, pues está trabajando sin problema y están realmente atentando contra el futuro. Entonces, es totalmente lo contrario a lo que están haciendo y por eso es que te digo, todo indica que quieren sacar a los pescadores para que no veamos lo que sucede en el agua mientras no estemos ahí con estas posibles concesiones mineras que dan en esas mismas zonas. Por último, Alfonso, estamos en el proceso ya de cambio de gobierno, prácticamente ya estamos viviendo, digamos,
los estamos vislumbrando, digamos, los cambios que vienen a partir del 1 de diciembre, pero ya desde hoy estamos ya resintiendo ciertas podemos tener ciertas posibilidades, digamos, distintas a las que se han manejado en los actuales gobiernos. Yo no digo que malo ni bueno, simplemente que puede haber esos cambios. La industria pesquera, ¿qué expectativas tiene? ¿Qué esperan? Mira, nosotros, por las pláticas que hemos tenido con el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es que entienden estas cuestiones que hemos estado hablando. Entienden la parte de que podemos, de que somos un sector importante para la economía, por lo que platicamos, empleos, divisas y alimento que generamos. Están convencidos de que una forma de combatir el hambre es a través principalmente de la sardina y el atún, por los precios tan accesibles que tienen. Entonces, lo que vemos es que podemos trabajar con ellos, que entienden cómo se puede manejar esto mejor y que están dispuestos a estar en diálogo con nosotros, contrario a lo que está pasando actualmente, que es actuar sin voltear a ver al sector, que tenemos ideas y sugerencias que pueden ser muy valiosas para seguir. En este nuevo gobierno vemos que sí hay la apertura de escuchar, de conocer y de trabajar para enfrente por el bien de todos, no solo el bien de los pescadores, porque como le digo, no estamos peleados con la conservación. Nosotros estamos haciendo grandes inversiones que no se pagan en un año o dos. Estamos hablando de 5, 10, 15 años en algunos casos de inversiones tan fuertes para poder recuperar, porque lo estamos viendo a largo plazo. Estamos viendo el futuro, sabemos cómo están las especies, sabemos en qué condiciones se encuentran y sabemos cómo podemos apostarle al futuro para que puedan salir adelante estas inversiones que hemos hecho. Y creemos que el nuevo gobierno entiende que estamos haciendo esa labor, entiende lo que es nuestro papel en la economía de México, y esperamos grandes cosas para nuestro sector, tanto por el lado pesquero como por el lado acuícola. Vemos grandes cosas que pueden venir a futuro para nosotros. Muy bien, pues esta fue la entrevista con Alfonso Rosiñol de Becky, presidente de la Canaimpesca Baja California. Alfonso, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Arturo, por este espacio y por dejarnos platicar de este sector tan importante para nuestra ciudad y nuestro estado. Bien, pues reiteradas gracias a usted, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Factor E Televisión. No lo olviden, nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde, y hoy a las 8 de la noche en Las Cosas Como Son. Muchas gracias.